Hola y bienvenidos a esta nueva edición de Así es China. Como de costumbre en este programa les seguimos ofreciendo la serie La leyenda del Círculo de Artes Marciales, en la que podrán conocer de cerca el arte marcial de China. Soy Rocío García Cano, vengan conmigo. Hoy vamos a conocer una escuela del estilo sur de las artes marciales. A ver por qué una escuela tan importante en la historia proviene de un pueblo tan pequeño y lejano. Este tipo de boxeo es el más violento entre todas las escuelas de las artes marciales. ¿Pero por qué al creador se le ocurrió crear tal estilo? ¿Acaso solo por la salud? El Choy Lee Fut se considera como la escuela más importante del estilo sureña y aparece en muchas películas. También es la escuela que se divulga más ampliamente, especialmente en Asia sureste. ¿Por qué? Para más detalles sigan con nosotros en Así es China. Los orígenes de las artes marciales ya se han perdido en la historia de la cultura china y con el pasar del tiempo se dividen en dos estilos, los del norte y los del sur. Hoy vamos a conocer una escuela del estilo sur a ver por qué una escuela tan importante en la historia proviene de un pueblo pequeño y lejano. ¿Qué encanto tiene y por qué tanta gente estaba atraída? A comienzos de una primavera fue encontrada una enorme roca cerca de la montaña Taishan. Cuando fue transportada a Yunchang, provincia de Shantong, coincidió con la inauguración del encuentro de artes marciales de China. En la roca de Taishan quedó grabado el profundo amor por las artes marciales chinas de los héroes de estos siglos. En el foro, el representante de Choy Lee Fut, Pan Zhenting, procedente del Nanquan de Guangdong, boxeo de sombra de estilo sureño, subió al escenario. Muchos presenciaron por primera vez el estilo de ataque y diversas rutinas con armas, y se entraron al tiempo que la divulgación de dicho boxeo ya se había extendido por 35 países del mundo. El número de discípulos en el exterior ya había alcanzado los 10 millones. Pero la gente no podía creer que solo hubieran transcurrido 170 años desde la creación del enorme sistema de Kung Fu en el mundo. Todo ello se originó en una pequeña aldea apartada en el extremo sur del país. Esta aldea tranquila que se encuentra delante de nosotros se llama Jinmei y pertenece al municipio de Xinhui, provincia de Guangdong. Pese a la montaña Qutou Shan que extiende a lo lejos y a los extensos arrozales, dicha aldea no se muestra pomposa y da a la gente la impresión de ser un campo con paisaje montañoso. Es muy fácil pasar por alto que este lugar es donde se dio origen a la escuela de Kung Fu. Entonces, ¿cuál es la relación entre este pequeño poblado y el gran escenario mundial? El Choy Lee Fut tiene un nombre raro, y para los que no conocen sobre el tema, les resulta difícil entender su significado. En realidad, en memoria de los tres maestros que le enseñaron este importante arte marcial, el fundador del boxeo Chen Xiang utilizó sus apellidos para nombrar su propia escuela. Chen nació en 1806 en esta habitación del poblado Jinmei. En aquel tiempo, los alrededores del poblado no era tan tranquilo como hoy, y durante la adolescencia Shan podía escuchar los sonidos de los conflictos armados. Como hombre, cerrar fuertemente los puños y defender a los vecinos era la acción natural de los adolescentes de todos los poblados de esta época. A los 7 años, Chen Xiang empezó a aprender el Kung Fu por medio de los miembros mayores de su familia. Después, por más de 20 años, logró la admiración de la población de su pueblo natal, hecho que le dio condiciones muy favorables. Tuvo la oportunidad de encontrarse con famosos y destacados maestros. Guangdong Nanquan de desarrollo, la principal base es el gobierno de Qing, es Qing colectivo. 唯有到这个地方来 Primero, Chen Xiang aprendió el boxeo que se practicaba en el clan de su tío. Luego conoció al reconocido maestro de Nanquan, Li Youshan, y al monje Cai Fu, quienes vivían en el retiro de la montaña Luofu, y aprendió de ellos el Li Jiaquan y el Cai Jiaquan. En 1836, a los 30 años de edad, Chen Xiang regresó a su pueblo natal. ¿Por qué Chen pudo aprender las 3 escuelas de Kung Fu? Según se sabe, llevar el arte para recibir la enseñanza de otro maestro es un gran tabú. ¿Por qué Chen, que ya había aprendido ciertas destrezas, busca otra escuela? ¿Y qué es Choy Lee Fut? Aquí se va a hacer un juego y también una prueba, para mirar la habilidad y la fuerza de los discípulos de Choy Lee Fut después de la práctica. El maestro Pan Zhenting pertenece a la 6ª generación de herederos de Choy Lee Fut, y justamente este pequeño juego entre él y las velas nos permitió apreciar lo enérgico de dicho boxeo. Aunque oímos muchas veces comentar acerca de este arte marcial, no habíamos tenido la oportunidad de apreciarlo personalmente. El fortalecimiento de la salud y la lucha real cuerpo a cuerpo son 2 valores existentes en el Kung Fu tradicional de China. Hoy día, cuando se practica el boxeo para hacer ejercicio, se suele pasar por alto su otra cara originalmente feroz. El Choy Lee Fut concentra lo más práctico de las 3 escuelas de Kung Fu arriba mencionadas. Cuando vemos las diferentes artes marciales, no dejamos de preguntarnos si Chen Xiang creó un boxeo tan violento. ¿Acaso solo tiene por objeto proteger a los vecinos, defenderse a sí mismo y fortalecer la salud en aquellos años? Este tipo de boxeo es el más violento entre todas las escuelas de las artes marciales. Pero ¿por qué al creador se le ocurrió crear tal estilo? ¿Acaso solo por la salud? Además, durante la dinastía Qing en China se prohibía practicar las artes marciales, aunque el gobierno Qing sufrió muchas guerras. ¿Lo creó para defender el país? Pues ahora vamos a conocerlo. En 1845, Chen Xiang estableció el primer club de arte marcial Hongsheng de la historia del Choy Lee Fut, situado en el santuario de los antepasados a la entrada de la aldea Jinmei. Fue la primera vez que Chen enseñó públicamente el boxeo a sus discípulos. Pasaron 9 años desde que regresó a su pueblo natal y creó el Choy Lee Fut. Impulsó así el Nanquan, incluyendo el Choy Lee Fut, los cuales pasaron de ser divulgados secretamente a hacerlo de una manera abierta. De ahí el importante rol de Chen. A finales de mayo de 1841, durante la Primera Guerra de Opio, las tropas británicas cercaron la ciudad de Guangzhou y hostigaron constantemente a los vecinos cercanos, quienes se organizaron espontáneamente para defenderse. Esto es el movimiento de protesta de Sanyuanli, primera lucha armada levantada espontáneamente por el pueblo contra la invasión.以前三元里之前呢，已经有这个学社，啊，学社这个练武的啦。但是呢，它是秘密，在清朝是禁止民间练武的。鸦片战争以后呢，三元里起个作用了。清朝政府呢也觉得要把群众都懂得拿武器，对国家有好处。所以三元里以后呢，就觉得防老百姓不如防外国，所以解放了，禁了，可以练武。 啊，然后就大家这外力一拨过来，大家觉得练武了，这个很重要。No obstante, la victoria del movimiento no pudo ocultar la corrupción del gobierno Qing, y la guerra de opio finalizó con una derrota. Este hecho dejó enormes resentimientos en cada uno de los ciudadanos de esta época. El gobierno Qing, que quería aprovechar la fuerza civil, no sabía que un arte marcial firme y enérgico estaba preparando su propio ataque. El levantamiento de la prohibición y la práctica de Kung Fu terminaron por convertirse en la piedra que caería sobre sus propios pies. En el campo del poblado Jinmei, la gente se dio cuenta de que del club de arte marcial de Choy Lee Fut surgieron varios artes raros. 武术里面实际上，不单只就是拳脚的问题，还有存着很多文化里面，还有包括我们民族的精神。我举个例吧，好像我们蔡礼佛那个拱手礼，这个拱手礼跟我们现在那个武林里边规定那个拱手礼有很相像。怎么样呢？我们是左掌右拳，我们握起来，从肩膀上往前推出，这样子。 左掌斜盖右拳的拳面啊，还要反出去啊！这个手臂是一个圆弧形了啊，怎么意思呢？它是呢，这个左掌是代表月啊，右拳是代表日，日月加起来不是一个名字嘛啊？它还有左掌代表天，右拳代表地啊，合起来盖不是会息的天地会。 是吧？他反出去，反清复明，有这个意思的。Cerca de la aldea Jinmei se encuentra el litoral llamado Yaman. Justamente aquí, el último emperador de la dinastía Song del Sur, tomado en brazos de un alto funcionario, saltó al mar, perseguido y cercado por las tropas de la dinastía Yuan. Dicho salto declaró la caída de una dinastía imperial. Según registros, 7 días después flotaban miles de cadáveres sobre la superficie del mar. Eran civiles seguidores del emperador que se habían suicidado debido a la lealtad que tenía hacia la dinastía Song. A partir de entonces, un sentimiento de oposición se arraigó en las redes costeras. Cai Lee Fut始祖陈响，他几个师傅都是反清复明的，有反清复明思想的一个武术家，也是经清政府逼害才啊逃来广东这个地方，所以他们都有反清复明的思想。他其实上，我们Cai Lee Fut有反清复明这个一个意思，就是承传了他们。 Justamente ese anhelo existente en el corazón de la gente superó el concepto de secta secular. Chen Xiang heredó el Kung Fu completo de los 3 maestros. En el arte de los tres boxeos está condensado un movimiento feroz. No es la creación de una nueva escuela de Kung Fu, más bien entre puños y pies muestra la profunda aspiración escondida de varias generaciones. El Choy Lee Fut se considera como la escuela más importante en el estilo sureña y aparece en muchas películas. También es la escuela que se divulga más ampliamente, especialmente en Asia sureste. ¿Por qué? Dicen que las personas que participaron en el mayor levantamiento de los campesinos en la dinastía Qing justamente practicaron este tipo de arte marcial. Y este levantamiento que sacudió el gobierno Qing apenas triunfó. ¿Qué pasó entonces que hizo que el Choy Lee Fut se convirtiera en las armas de los campesinos? Las numerosas rutinas con armas constituyen la principal característica de Choy Lee Fut, y la otra, a diferencia de otras artes marciales, es utilizar utensilios de producción rural y objetos de uso diario como verdaderas armas. Algunos ejemplos de los utensilios es el rastrillo que se usa para cortar hierbas o el banco para sentarse durante el recreo.南方很热嘛，这个折扇子经常用的，拉起来也可以呢，它这个扇子就好像是打拳呢，扎长了一点点，是吧？只不过用扇子的时候呢，就多扎了那个开壳，还有那个把，还有尖那个地方，所以拿个扇子你打那个船，你就好像把你的手臂扎长了，所以这个威力也是挺满的。板凳 Si un banco, un abanico sirve de armas, se convierte en una fuerza potencial. Un plan bien meditado hizo que Chen Xiang centrara su atención en un apartado territorio fuera del campo, para mostrar la punta aguda de su afilado cuchillo. Tengo 1年多的策划吧，就拍摄多名弟子，大概有100多那个弟子吧。 在广东、广西各地开设了14间蔡李佛的红参武馆。那个时候，蔡李佛已经经过这样一个安排，蔡李佛慧照在岭南呢，成为了最大的流派。En pocos años, este boxeo expandió su fuerza a una velocidad sorpresiva, sobre todo en lo concerniente con el guanxi. Al tiempo de aumentar su propia fuerza, se encontró con una relevante oportunidad del proceso del desarrollo, el levantamiento del reino celestial Taiping ocurrido en 1851. En la época de armas frías, la capacidad de lucha y la eficiencia era la garantía clave de aniquilar al enemigo y conseguir la victoria en el campo de batalla. Pronto, el Choy Lee Fut feroz se convirtió en el principal medio de las tropas del reino celestial Taiping contra los soldados Qing. Hasta hoy día, aún se conservan armas especiales que se usaban. 跟清帝政府根本人家在兵力啊方面都没法比，他们是有马兵啊，就他们都是太平天国都是步兵，所以对阵起来很吃亏。他的马兵一冲过来呢，步兵根本上没办法抵抗。他有时候用来这个登城牌跟那个单刀是配合一起来用的，啊，那时候那个马兵冲过来之后，我们这个前排他这个布了一个阵，前排的人都是藤牌兵，就在这个用这个。 对阵的清兵那个马兵，他冲过来之后，用这个来保护自己，完了这个砍他的马脚。哦，啊，一翻过来刺他马锏，砍他马头，是把那个马兵砍下来之后再打死他。啊，完了破了马兵阵的话，那步兵就好办了，因为太平天国人都很勇敢的嘛。在这个就是说，因为那时候弄得多，出了名了。哦，哎。El choque entre movimientos del reino celestial Taiping y el Choy Lee Fut creó un importante escenario que no se había visto desde la creación de este último. Durante el movimiento revolucionario de más de 14 años, sus miles de discípulos tomaron parte en la lucha contra los Qing. Y fue entonces cuando Chen Xiang asumió el cargo de asistente del general Shi Dakai para entrenar a los soldados. Justamente por esta estrecha vinculación entre dicha escuela de Kung Fu y la revolución, su destino experimentó un gran cambio a medida del exilio de los discípulos de Choy Lee Fut tras el fracaso del movimiento del reino celestial Taiping. 他们失败以后，大部分的蔡李国弟子要逃亡，还是要隐归，还不敢再有这个再以蔡李国这什么名字，因为原来他洪秀全的军事力量是运用的我们的这个民间组织嘛，他为了逃避清政政府的的迫害，他们必然就是到处逃难，好像枪响一样，他也在逃到南洋。 El fracaso de la revolución fue sin duda un golpe enorme para esta arte marcial, pero nadie se imaginó que lo que le esperaba a su fundador en el exilio en Nanyang era un espacio de desarrollo aún más extensivo para su boxeo. Desde la dinastía Ming, Zheng He navegó 7 veces al occidente y logró abrir la comunicación marítima entre China y el sudeste asiático. Los habitantes que vivían a lo largo de las costas del sur de China empezaron a atravesar mares y océanos con el fin de buscar fortuna o esconderse del caos de la guerra. Estos se convirtieron en los primeros compatriotas de ultramar de China en los archipiélagos de Nanyang. Frente a las fuertes diferencias con la gente, el idioma y los hábitos costumbres, estos chinos llevaban una vida llena de miedos. Entonces cerraban fuertemente el puño en busca de ayuda y apoyo. Bajo estas necesidades psicológicas, el Choy Lee Fut sirvió como un espacio de subsistencia en Nanyang. Ah, 那华人留他在那里，也教那个华侨练武，一个是防身啦，一个自卫啦，一个是外国人见你们练武练呢，也不会惹你们，你们团结了嘛。他武那个会馆就当做武馆。De esta manera, el boxeo rápido e impetuoso que se usaba en el campo de batalla para luchar contra el enemigo se transformó en un puente que agrupó a chinos de ultramar. En los años posteriores, el Choy Lee Fut los acompañó de Nanyang al occidente, y de esta manera se fue estableciendo por diversos rincones del mundo. En 1868, Chen Xiang subía a un barco rumbo a su pueblo natal, pero a diferencia de su primer retorno destinado a la creación del boxeo, esta vez le seguía a muchos discípulos extranjeros. De ahí adelante está la brillante perspectiva del Choy Lee Fut en la tierra natal. Hasta hoy día, una secta de Kung Fu hace eco a ambos lados del océano en compañía de gritos del Choy Lee Fut. Y con esto llegamos al final de esta edición de Así es China. Si tienen comentarios o sugerencias, envíenos un correo electrónico a así_es_china@cctv.com. Gracias por acompañarnos. Soy Rocío García Cano desde Beijing. Hasta la próxima.